Lecciones de la Biblia, a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título, La gran multitud. Leo de Apocalipsis capítulo 7, versículo número 9. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones, y tribus, y pueblos, y lenguas. Estaban delante del trono, y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Esta gran multitud emerge después de que se habla de los 144.000 sellados, número que veremos más adelante qué significa. Los 144.000 se pueden contar y la gran multitud no se puede contar. Pareciera que son diferentes, pero hay algunas evidencias que nos muestran que es el mismo grupo. En Apocalipsis varias veces dice, yo oí una cosa y vi otra. Por ejemplo, me refiero, en Apocalipsis 1 dice Juan, oí una voz como de trompeta y yo di la vuelta y vi siete candeleros. También en Apocalipsis capítulo número 5 dice, alguien me dijo, mira el león de la tribu de Judá y cuando miré, vi un cordero inmolado. Aquí también dice, oí el número de los sellados y cuando vi una gran multitud. Entonces parece como si fueran lo mismo, pero son el mismo grupo. Ahora, ¿qué es lo importante de este tema de la gran multitud? Ellos, cuando vienen, una persona hace una pregunta en el capítulo 14, uno de los ancianos. Esta gran multitud, ¿quién es? ¿De dónde viene? Y en el versículo 14 de Apocalipsis 7 responde, bueno, estos son los que salieron de la gran tribulación y del gran problema que hubo en la tierra. Si ustedes lo recuerdan, en Apocalipsis 7, los ángeles están deteniendo los vientos para que no haya tribulaciones hasta que termine el sellamiento. Cuando termine el sellamiento, viene la gran tribulación o las siete plagas. Son la misma multitud, son el mismo grupo. Pero aquí hay buenas noticias. Hemos dicho que el sellamiento es el proceso a través del cual Dios implanta, imprime su carácter en nosotros para saber quién es un verdadero cristiano, quién no, y el verdadero cristiano tendrá finalmente el carácter de Cristo. Pero aquí hay buenas noticias, noticias alentadoras. Dice que este grupo es victorioso. Todos los días enfrentamos situaciones en las que queremos ganar. Esta es una evidencia de que podemos ser victoriosos en el problema familiar que tienes, en tu problema laboral, en tu crisis emocional. Así como los 144.000 o la gran multitud son victoriosos, tú puedes ganar en Jesús, porque cada día, si entras en ese proceso de sellamiento, que es tiempo para estar con Cristo, tus victorias están aseguradas. En Cristo tenemos garantizado el triunfo. Hoy te invito a ganar tus victorias. Levántate de donde estás. No permitas que el desánimo o que el desaliento tomen presa de tu corazón. Nada que esté totalmente destruido se puede equiparar frente al gran poder de Dios, así como Cristo venció en la tumba, de que te va a dar la victoria. No pierdas el ánimo. Si has pasado por una situación difícil, hoy, como a la gran multitud, lo que Cristo te dice es, yo quiero triunfar contigo. Esa gran tribulación es seria y la iglesia la va a pasar porque estos 144.000 la pasan. Y si usted quiere una descripción más amplia, vaya a Daniel 12:1. Dice, tendremos una gran tribulación cual nunca hubo en la tierra. Estos días son de entrenamiento. Tu crisis es un entrenamiento. Tu problema familiar, emocional y financiero es un entrenamiento. Aprovecha ese entrenamiento para ir y sentarte una hora con Cristo. Él te sellará, imprime su carácter en ti y te entrena para la gran tribulación. ¿Qué gran ventaja es el sufrimiento desde este punto de vista? Señor, entréname para ser fuerte como Jesús. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.